Mire, ya está. En enfrentamientos, 1.412 fallecidos, asesinados. En enfrentamientos. Civiles heridos y detenidos, 1.127. Es decir, más muertos que heridos y detenidos. Exactamente en el 11. Bueno, en el 11, la Embajada de Estados Unidos premia a García Luna, el que ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. García Luna, aquí lo hemos visto, comenzó en el CISEN, en el sistema de inteligencia del gobierno, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio. No es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la fiscalía, a él lo mandaron a rescatar al segundo tirador, que por cierto, un juez ahora del Poder Judicial no le otorgó a la fiscalía la autorización para aprenderlo, no permitió la orden de aprehensión. Bueno, García Luna empieza con Salinas en el CISEN, el sistema de espionaje, en 1989, entrando Salinas. En el 1994, ya teniendo cierto nivel, es cuando va a Tijuana a rescatar al segundo tirador, que lo dejaron libre los jueces del Poder Judicial corrupto, que afortunadamente ya van a tener que salir porque el pueblo ya no quiere más corrupción de jueces y de magistrados y de ministros. Bueno, después sigue García Luna en la Procuraduría y lo mismo con labores de espionaje. Llega a ser secretario de Seguridad Pública y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado. Hasta salían sorprendidos Ciro, Marín, cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna, decían, oh, ¿por qué doy todos estos antecedentes? Porque un hombre que se dedica a eso, entre otras cosas, más de 30 años, desde el 89 a la fecha, o cuando lo detuvieron. ¿Cuántos años son? De 89 a cuando lo aprendieron. ¿Como 30 años? ¿O no? 35 años. Sí. ¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? Si era su trabajo. ¿Y si yo era opositor? Claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos,
hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo. Por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes. Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie. Sí, se va a trabajar en beneficio del pueblo. Si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, hay que tener autoridad moral, hay que ser honesto, porque si no, no puede uno, lo destruyen. A mí, en mi carrera de décadas como dirigente, he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido. Entonces, es muy sencillo que presente las pruebas, que hable con Anabel, si él no las tiene, la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer, dos veces, que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post, y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.